Bien, amigos, estamos ya con Juan Paredes Castro, con nosotros en Redes y Poder. Juan, buenas noches. Buenas noches, Alfonso, ¿cómo estás? Bueno, quizá podemos comenzar con el tema de esta salida abrupta, quizá sospechado, esperada por algunos, pero de todas maneras sorpresiva, de Omar Chejade de la bancada nacionalista. Muchos dicen que finalmente no es tan importante porque es un congresista más, no tiene por qué hacerse tanto aspaviento, la gente sale de una bancada, entra a la otra. ¿Por qué tanto lío con él? Bueno, no hay líos, sino más bien preocupaciones, ¿no? Porque yo, en el lugar de la pareja presidencial, en el lugar del presidente de la República, en el lugar de su esposa, lo último que haría de aquí al 2016, o lo último que hubiese hecho, es pelearme con Omar Chejade. Pero es un congresista. Pero tú te puedes pelear. ¿Por qué no? Pero apartarlo de la bancada, ¿no? Es dejarlo en el aire, ¿no es cierto? Pero hacerlo con él, que ha sido el abogado del caso Madre Mía, que implicaba al hoy presidente de la República en un gravísimo tema de violación de derechos humanos y del que salió libre gracias a la defensa de Omar Chejade y de otros abogados, no de él, sino de otros abogados que se ocuparon, por ejemplo, de comprar testigos, ¿no? Para que la instrumentación de esa defensa fuera mejor. Entonces, si tú te peleas con un abogado que conoce intimidades de un proceso tan complejo, de un proceso que no está descartado que pudiera ser revisado, ¿no? Y que también participó como abogado en la defensa de la señora Heredia en los primeros signos de presunción de manejo de fondos no debidos dentro del Partido Nacionalista. Esa causa que ella dice que debe estar archivada por siempre, ¿no es cierto? O sea, Omar está conectado al corazón del poder. Así es. Además, conoce muy de cerca lo que ha sido la campaña del 2011 de la pareja presidencial en cuanto a decisiones políticas. Por eso es que en sus declaraciones de hoy tú le escuchas decir a Omar, miren ustedes, yo no puedo decir si la agenda o las agendas de la señora Heredia son de ella o no, pero lo que sí puedo decir es que muchos de los contenidos de esa agenda que tienen que ver con cosas de la justicia, de la fiscalía, del Ministerio Público, ¿no? Son cosas ciertas, absolutamente coincidentes. Eso es lo que él dice. ¿Por qué la pelea? Es que yo creo que es difícil de explicar y yo te pediría, Juan, que le expliques al público que nos ve, ¿por qué es que la señora Heredia, que está detrás de esto sin duda, ¿por qué es que tiene ella ese ánimo permanente de tener más y más enemigos? En lugar de buscar aliados, corta con todo lo que puede ser consenso, entendimiento, política, en el sentido de la conversación, de los acuerdos, y más bien busca ahora aparentemente aislarse. ¿Por qué da esa impresión o no tienes tú esa impresión? Porque si tú los conoces a ellos en un marco democrático, los conocemos recién en un marco democrático, en un funcionamiento democrático, en un comportamiento democrático, los conocemos recién nosotros del 28 de julio de 2011 hacia acá. Cuando ellos entran, ¿no?, como en el teatro, cuando alguien tiene que desempeñar un libreto, entran ellos con el libreto de la hoja de ruta y tienen que hacer su papel. Los hemos visto a ellos haciendo el papel de la democracia por las obligaciones que asumieron cuando suscribieron la hoja de ruta. O sea, es un corsé que ellos aceptaron tener. Entonces, y se metieron en ese corsé. Ellos fuera del teatro, fuera de ese escenario de montaje, como personajes viviendo la encarnación de la democracia, fuera de ese escenario son otra cosa. Son lo que hemos conocido nosotros hasta el último minuto de la campaña y antes de la hoja de ruta. La promesa autoritaria de gobierno, ¿no? La promesa chavista, la promesa velasquista, como quieras llamarlo, pero ellos no encarnan ninguna convicción democrática. Entonces, es natural pues que confronten, es natural que quieran ver adversarios siempre al otro lado, porque el presidente Humala tú no dejas de verlo cuando le habla a lo que él le llama su gente o la gente, no estamos nosotros incluidos ni los demás, es la gente a la que le habla en ese momento,
le habla en jean y en camisa blanca, ¿no? Remangada, como en la campaña electoral, como si estuviera en campaña, con enemigos al frente. Exactamente. Entonces, es el espíritu confrontacional del presidente que tú lo vuelves a tener aquí, pero fuera del teatro. Y sí, cuando están en el teatro, dialogan con los partidos. Cuando están en el teatro, te dicen que respetan la libertad de expresión. Pero cuando están fuera del teatro, hoy nos quisieran hacer chichirimico y medio a todos los periodistas, ¿no? Sencillamente no quieren a la prensa, no quieren a los periodistas, no les gustan las preguntas. Entonces tienes una mentalidad autoritaria. Y esa mentalidad autoritaria es la que ha creado también, ya en el escenario real, esta figura de la pareja presidencial. Figura creada por ellos, pero un poco sobrellevada también por nosotros y casi consentida. Como de la misma manera, Humala ha consentido que la señora entre en funciones propiamente del poder y del Estado. Ahí Chejai dice una cosa que me parece muy, muy, muy grave, interesante, pero es... Él dice hoy día, pero no van a ser juzgados por lavado de activos. Ese no es el tema. El 29 de julio del 2016, el tema va a ser usurpación de funciones y no va a ser para el presidente. Puntos suspensivos. Usurpación del poder. Del poder. Ya. Y puntos suspensivos. Ya. Eso es un disparo milimétrico contra Nadine Heredia. Ha hecho dos disparos como si vinieran de un arma automática, Shehade. El disparo de decir de que para él hay una usurpación de funciones de hace mucho tiempo, desde que fueron electos, desde que ella empieza a hacer los primeros nombramientos. Embajadores, ministros, claro, teléfono, claro. Eso lo ha señalado claramente él y lo ha dicho. Así es. Entonces, convirtió al presidente de la República, al personaje elegido por la mayoría de los peruanos, lo convirtió, como se le llamaba antes antiguamente a los notarios, en el matasellos de sus decisiones, ¿no? Ya pues, firma acá y firma acá. Valida. Las decisiones de Humala las firmaba él. Ella, no es cierto. La firmaba el presidente. O sea, ella ha mandado en el Perú. Así es. Pero esa advertencia de la que de alguna manera me he ocupado yo, no me ufano de ello, creo que muchos lo han pensado también, pero yo me atreví a ponerlo en blanco y negro en mis columnas desde que yo la percibí. Y la percibí en poquísimo tiempo. ¿Tú has tenido oportunidad de estar con ella personalmente y conversar con ella sobre política o sobre periodismo? Digamos, solo una vez, conversación. Solo una vez, cuando me invitó para pedirme que separáramos en el comercio un espacio para la solución de Conga. Solución que, por supuesto, nunca vino. El espacio siempre esperó y nunca vino nada a ese espacio publicitario que pudiera decir... Conga va. Qué curioso, o sea que Conga nunca la esposa fue. Del presidente llamaba a alguien del comercio. Tú en ese momento eras... Yo era el editor político. Editor político, te decía, necesitamos tener un espacio para publicar algo. Sí, porque era tarde y... Pero no llamaba a la jefe de prensa, vicepresidente, no llamaba la presidenta, no, llamaba la esposa del presidente. Así es. Y la empresa, un ejercicio de mando, ¿no? Y a los pocos metros de la oficina de ella estaba el primer ministro, Salomón Lerner, que después... Pintado en la pared. Que después, lógicamente, no llegó a hacer que Conga marchara, como tampoco lo pudo Óscar Valdés, ¿no? Ahora, sobre eso yo te digo una cosa. Yo siento, percibo, porque los periodistas solemos tener un olfato, ¿no? Me permito imaginar qué va a pasar de aquí a un tiempo cuando escuchemos al presidente Humala ya en la vida política, en el llano, decir, señores, yo nunca estuve convencido de la gran minería. ¿No? Como presidente de la República asumí los compromisos, hice los esfuerzos, pero para mí yo sigo pensando... En la gran transformación. En la gran transformación. En el agua sí y en el oro no. ¿No? Me equivoqué, ¿no?
Porque, voten por mí, porque, otra vez. Porque, ahora claro, sí lo voy a hacer. Porque mira la coincidencia, ¿no? Mira la coincidencia. La coincidencia de que Cunga no va. Tía María no va. Tía María no va. Y Las Bambas no va, ¿no? O sea, los grandes proyectos sencillamente no van, ¿no? Y la inversión petrolera también se queda en una gelatinosa... indefinición. Indefinición. Para 2017, ya se claro, era. Claro, claro. O sea, todo lo que sea recursos naturales, entonces, ¿qué te hace pensar eso también? De que, pues, de repente hubo colaboraciones, pues, de la antiminería internacional, ¿no? Para... Vamos a ir a una pausa comercial, Juan, y regresamos para conversar un poco sobre la campaña que viene y cómo esto puede afectar... Oye, pero es importante no dejar suelto este tema de la usurpación del poder, porque mira... No, es tremendo. Mira, ya nos pasó algo con Montesinos. Y me acuerdo que cuando yo escribí una columna llamando la atención sobre la usurpación del poder y dije que, lógicamente, no había pasado antes nada de esto con alguien que no tuviera ningún nombramiento. Porque Montesinos por lo menos tenía el nombramiento de asesor de inteligencia, nada, ¿no? Que le permitía entrar acá. Sí, la señora no tiene ningún nombramiento. No, es un y ha hecho un manejo, absolutamente... ha hecho un manejo oscuro en el corazón mismo de la presidencia. Porque por lo menos Montesinos, su poder paralelo estaba afuera, era un poco militar, policial y de cualquier otro tipo, oscuro y corrupto y criminal, es un poder de Montesinos, pero no se metía al despacho de Fujimori, ¿no? O Fujimori no le firmaba las resoluciones. No sé si en algún momento lo hizo, pero no nos consta. Una pausa y regresamos contigo, Juan. Enseguida venimos, amigos.